Televidentes, los saludo nuevamente. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Yo soy Luis Miguel Núñez. Comenzamos. La crisis eléctrica que golpea a los habitantes del estado Zulia origina fallas en la prestación de otros servicios públicos, como por ejemplo el despacho de combustible en las principales ciudades de esa entidad. Los usuarios hacen filas de hasta 15 horas para poder surtir de gasolina sus vehículos. Colas de vehículos de 10 a 12 cuadras se observan en las pocas estaciones de gasolina que poseen plantas eléctricas en Maracaibo, la segunda ciudad más poblada de Venezuela. Las fallas eléctricas obligan a los surtidores de combustible a cerrar sus puertas. ¿Qué es esto? Esto es un apocalipsis rojo. Esto es un apocalipsis rojo y ellos tienen que salir del poder obligatoriamente, si no, no van a terminar. Bueno, imagínate, ¿qué te puedo decir? Este es el pan nuestro cada día. Y aquí estamos y aquí seguimos. ¿Qué vamos a hacer? Ellos con nosotros y nosotros con ellos. La crisis eléctrica intensificada en los últimos días, luego de las explosiones de varias subestaciones eléctricas de la capital zuliana, continúa generando manifestaciones en diversos puntos, donde los ciudadanos reclaman molestos por la restitución del servicio. Misma molestia que expresaron quienes permanecen por horas para abastecerse de combustible. ¿Qué tiempo tienes en la cola? Como 2 horas, bueno, desde esta mañana, haciendo la cola aquí en La Estrella. ¿Qué piensa de esto? No lo puedo decir porque estamos en cámara. Las denuncias de supuestos hechos de corrupción por parte de los funcionarios policiales y militares asignados en las bombas de gasolina no se hicieron esperar. Como todos los días, hacemos una cola inmensa todos los días y la guardia lo que hace es meter carro ahí para cobrándole 10.000 bolívares. Y uno haciendo la cola todo el día. Vértale, me imagino por los apagones de la luz y eso, porque si tuviera la policía, si tuviera más la cola, porque la policía es la que crea la cola. Lo que he visto yo últimamente, meten los carros por adelante, le pagan 10.000, 20.000 y todo eso. Desde Maracaibo, estado Zulia, les reportó Gerard Torres. En Barquisimeto también han incrementado las fallas en los servicios de gas doméstico, agua y luz eléctrica. Diversas comunidades protestan diariamente para exigir sin éxito su regularización. Este martes, comunidades del oeste barquisimetano alzaron su voz de protesta ante las fallas en diversos servicios públicos que en muchas ocasiones pueden durar hasta meses sin recibirlos. Aparte del gas, el agua y la luz. La luz, la comida. Que nos engañan con un poquito, una miseria que es lo que llega en esas bolsas y en las cajas. En las cajas lo que llega son tres de arroz, tres de lenteja, 5 pastas, eso es lo único que llega en las cajas, no llega más nada y la cobran demasiado cara. Ante las fallas en la distribución del gas doméstico, muchos no les queda de otra que la búsqueda de leña en zonas aledañas, aunque a la hora de realizar estas prácticas en muchas ocasiones son víctimas de amedrentamiento por parte de cuerpos de seguridad del Estado. Como tenemos esta problemática de sin el gas, que tenemos más de 2 meses sin gas, ahora conchale, nos hallamos que ese mi esposo le dio un infarto. No puedo hacer humo allá en la casa porque a veces tenemos pase la candela y a veces no tenemos, y a mí me da cosa conmigo porque a veces cuando tengo, nosotros comemos y cuando no, hay que esperar. Debido a las fallas en el sistema eléctrico nacional y los recortes programados de electricidad, en horas nocturnas por estas zonas ha aumentado drásticamente los índices de inseguridad y los robos, por lo cual las personas exigen a los organismos de seguridad que realicen mayores patrullajes por estas comunidades. Desde el estado Lara, Gustavo Jiménez. Aunque ya terminó la Semana Santa, en Caracas, profesores y obreros de la Universidad Central de Venezuela y trabajadores del sector salud quemaron simbólicamente a un muñeco de Judas con la cara de Nicolás Maduro, pues consideran que su gestión es responsable de la actual crisis que vive la nación. La cara de Nicolás Maduro ardió nuevamente en una quema de Judas que realizaron profesores, obreros y trabajadores de la salud. Todos consideran que el mandatario es culpable de la crisis económica y la diáspora de estudiantes y maestros a quienes no se les garantiza una buena calidad de vida.
Han destruido la universidad venezolana, no dando recursos para planta física ni para que se puedan dotar bibliotecas y laboratorios para una correcta formación académica del sector estudiantil. Han acabado con los comedores estudiantiles, con el transporte universitario. Han acabado con los laboratorios, con las bibliotecas. Han acabado con lo que es la universidad. La han destruido prácticamente. Los obreros de la Universidad Central de Venezuela piden un cambio de gobierno, entre otras razones, porque ganan 23 mil bolívares mensuales que no les alcanza para ir a su trabajo bien alimentados. Muchos de los trabajadores lloran. La semana pasada una amiga casi que lloraba, me decía: me siento forzada a tener que renunciar e irme del país, porque si sigo aquí voy a morir con mi familia, voy a morir con mis hijos. Pero el personal de salud no escapa de la crisis en medio de una escasez de reactivos, suministros médicos y fármacos que impide dar atención de calidad a los pacientes. Casi el 100% están inoperativos a nivel nacional. Los servicios de bioanálisis carecen significativamente ante esos rubros de que nosotros necesitamos. ¡Qué queremos! ¡Libertad! Trabajadores, profesionales y obreros aseguran que participarán en la próxima convocatoria del 1 de mayo realizada por el presidente encargado Juan Guaidó para solicitar el cese de la usurpación que asegura está ejerciendo Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros. La organización no gubernamental Fundarredes denunció el posible uso ilícito de armas que se encuentran en calidad de solicitadas por el Estado venezolano y que podrían estar en manos de grupos irregulares extranjeros que operan en el país. El director de Fundarredes, Javier Tarazona, consignó este martes ante el Ministerio Público una denuncia sobre la falta de armamento en los polvorines, guarniciones o parques de armas del país. En ese sentido, Tarazona explicó que la Fiscalía debe ejercer los pasos penales para establecer dónde se encuentran esas armas que aparecen como solicitadas. Esta data que estamos entregando tiene el tipo de arma, el serial, la marca del arma, una a una. 228.294 armas. Tarazona sostuvo que espera que el Estado venezolano presente un acto conclusivo sobre esta denuncia que se ha venido realizando desde el año 2016. ¿Cómo puede ser posible que hay en este momento desmovilizados de grupos paramilitares y guerrilleros que manifiestan abiertamente el uso de armas venezolanas para sus operaciones ilegales? ¿Y qué hace el Estado venezolano cuando es conocido para todos que en territorio venezolano, en 12 estados del país, están operando los grupos irregulares colombianos? Cuando es conocido para todos en el país que tienen 5 emisoras en frecuencia modulada. Pero además de eso, nos preguntamos, ¿acaso ellos tienen entonces las 228.294 armas que aparecen en la calificación de solicitados para el Estado venezolano? Calificó estos hechos como una gravísima situación polemológica de la sociedad venezolana. El director de Fundarredes, Javier Tarazona, anunció que también solicitará ante el Ministerio Público una medida cautelar de protección para los trabajadores de esta ONG, pues aseguran que han sido amenazados luego de haber realizado esta y otras denuncias de actividades irregulares en el país. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para el desarme de los colectivos paramilitares. Al regreso de esta, nuestra primera pausa, conozca todos los detalles.